Muy buenas noches y bienvenidos a su casa, Ondas Lecidas Televisión, en donde hoy es miércoles y tienen ustedes una cita con la cultura, con el patrimonio y con la historia de las ciudades lecidas, e incluso algunas veces tocamos temas también de la comarca. Esta semana le toca el turno a La Trocha, gran defensor del patrimonio en lo que se refiere y engloba todo, ya sea patrimonio cultural, patrimonio musical, patrimonio estatal, de todo, al fin y al cabo, porque ellos tienen que defender todo lo que tenga que llevar la ciudad de Algeciras. Con nosotros se encuentra Juan Carlos Martín Matilla, él es el responsable de medios de comunicación de esta asociación. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Tema a tratar en el día de hoy. Pues vamos a hablar del río de Gabriel y de sus puentes, ¿no? Uh-huh. Y para ello me acompaña mi amigo y compañero de La Trocha, Pedro Llinás. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a su casa, ¿eh? Muchas gracias. De los puentes, ¿Algeciras tuvo muchos puentes? O... Pues precisamente en el río de la Miel había 3 o 4, 2 de mucha importancia. Uh-huh. Y otro quizá más pequeñito, que era a la entrada donde estaba el Marina Victoria, que era de comunicación peatonal, mientras que los otros pues eran de una comunicación generalmente, bueno, lo que había entonces era carreta. Claro, la época fuerte. No había... Vamos a empezar con esta primera fotografía. ¿Qué nos representa? Pues el puente de Matadero, que estuvo en pie hasta 1983, que se derribó cuando se hizo ese soterramiento del ferrocarril desde la Isla Verde hasta la estación, ¿no? ¿Por qué puente Matadero, Pedro? Porque ese comunicaba toda la zona agrícola con el matadero actual que había en Algeciras, que era el donde pasaba todo el ganado de las huertas y de las ganaderías que había, iba directamente por ese puente a la entrada del matadero. Seguimos con la siguiente fotografía, que sería... la actual. Así es como está ahora. Vale. Y había que decir que este puente de la fotografía sustituyó a uno del siglo XVIII, de 1736-38, que a su vez sustituyó a uno de la Edad Media que ya estaba arruinado en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, que un puente ha ido solapando a otro puente así sucesivamente, ¿no? Venga, pues continúa. Y ahora como está actualmente, claro. Pedro, sitúanos. Bueno, pues esto era... espérate. El río de la Miel. Por detrás del cuartel de transeúnte. Exactamente. Esto estaba justamente lo que era el antiguo cuartel de transeúnte y era la continuación, que precisamente esto era un desagüe general de cuando subía las mareas. Todo esto lo cogía y venía de la fuente que había precisamente al final totalmente de Algeciras, que donde iban las lavanderas antiguamente. Uh-huh. Y precisamente era el desagüe de todo el agua que venía. Bueno, el desagüe normal, este era agua clara. Pero eso iba a decir. Eran aguas claras. ¿Pero eso olía o no olía? Ese no. Olió después, cuando empezaron a hacer los desagües precisamente que pasaran a este río. Uh-huh. Entonces sí, tenía un olor bastante feo. Venga, pues. Bueno, para que las personas jóvenes se sitúen, es paralelo a la actual calle Aníbal. Porque si no, la persona... Sí, donde está el descampado que hay justo detrás de sí, lo que sería Comen, ¿no? Exactamente. Venga, vamos a continuar viendo más fotografías. Pues esta es la entrada al puente viejo, puente del Cristo, que atravesaba el río de la Miel desde la calle Duque de Almodóvar hasta la avenida Villanueva, ¿no? Uh-huh. Y este puente sustituyó también a uno medieval arruinado y se construyó entre 1820, y era de, ahora veremos la siguiente fotografía, de un solo arco, ¿no? Uh-huh. y dos planos inclinados, ¿no? Venga, pues vamos a ver la siguiente fotografía. Ahí está, como era este puente que... lo más seguro que sería muy parecido al mencionado antiguo del matadero del siglo XVIII, ¿no? Sí. Pregunto, ¿esta fotografía desde dónde está tomada? Pues está tomada desde donde, hemos dicho antes, de la calle Aníbal, más o menos de la actual calle San Bernardo, más vale, o menos. Vale, o sea, ahí. Detrás, estamos ahora mismo en lo que se llamaba el Callejón de la Vieja. El Callejón de la Vieja. Esa zona más o menos, Vale. Y entonces ahí se ve como ese puente que así más o menos sería... en el siglo XVIII del puente Matadero, ¿no? Uniendo las dos Algeciras. Y este se hizo aprovechando sillares de las murallas medievales, ¿no? Ah.
Venga, seguimos ahí. Aquí ahí se ve en plenitud. Buah, totalmente. Que este y cómo desemboca el mar, ¿eh? ¿Y exactamente. Mar? Y esto era el puerto de los barcos de bajura, de bajura, y de las célebres lanchas que salían con una vela latina al tercio, que salían de madrugada para regresar a las 8 de la noche, salían de noche para regresar de madrugada con el pescado que se cogía de trasmar. Porque antes, entre comillas, la lonja que era, ¿eso? No, no, ese... no, la lonja estaba en la parte, en aquella parte, en la parte de atrás. Al fondo de esa casetilla. Fondo, que sí, al, aquella casetilla al fondo, tirando hacia la izquierda. Pero claro, la flota pesquera se... La pequeñita se resguardaba ahí porque además era de resguardo. Era de resguardo, se resguardaba de temporales, y estas barcas, ves que todas tienen una vela latina al tercio, todas, sí, eran a vela, eran a vela. Y estas eran las que traían el pescado de la bahía, salían a las 6 de la tarde y regresaban a las 8 de la mañana. Oye, parece que el puerto no existía. El puerto no, 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 existía. No, no, no. Entonces, no. El río de la miel... ¿De qué año podemos estar hablando? Esta foto tiene que ser, pues, muy del principio... No, muy del principio del yo final lo he conocido, del siglo XIX. Yo lo he conocido. ¿Sí? Final del siglo XIX. Yo lo he conocido en el muy río principio de, del siglo XX. En el río de la miel. Venga, continuamos también. Sí. Esta foto... ahí está la entrada. La entrada de ese puente... De ese resguardo. Es cuando se estaba encauzando el río, porque el río se expandía como un delta, ¿no? Mm. Como unos bajíos, ¿no? Y aquí cuando ya se empiezan las obras del puerto, pues se encauza el río, ¿no? Con eso, con todos esos muelles de piedra y demás, ¿no? Y esta es eso, todos esos bajíos, todo ese delta se va encajonando y se va encauzando para darle sitio, dejar sitio después al paso del ferrocarril y al futuro muelle de madera que se construiría, ¿no? Vale, seguimos. Aquí está la foto muy interesante porque aquí se ven... El ferrocarril en primer lado. El puente del ferrocarril, el primer plano y el otro que hemos mencionado, ¿no? Sí. Vale, vale, ahora sí, sí, sí. Este puente de ferrocarril se construyó en 1894. O sea, tuvimos dos puentes en el mismo río, ¿no? Sí, construían en forma tangencial. El férreo, ¿no? Sí, sí, en forma tangencial, porque... El puente viejo era para el tránsito peatonal, ¿no? Peatonal, sí, de carreta y demás. Y este era del ferrocarril que venía desde la estación de Agustín Bálsamo hasta la estación del muelle de madera del puerto. Que fíjate, ¿sí?, que es todo metálico, pero hasta los pontones. Sí, 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 sí. Es, sí, todo, sí, metálico, sí, para aguantar una locomotora de aquella época. Claro. Bueno, y este puente después ya se dejó de usar como paso del ferrocarril en 1924 y se convirtió en puente para vehículos, que está a la salida de la actual calle San Bernardo. Vamos a ir viendo esas fotografías. Esas y por este puente pasaban las vagonetas cargadas para hacer el muelle que actualmente conocemos. Bueno. Y la que nos había... Ahora nos ha mostrado, sí, nuestro compañero Eduardo una fotografía. Ahí hay una balustrada. Claro, este, sí, va a ser el puente que sustituyó al... Bueno, no sustituyó, porque durante cierto tiempo los dos convivieron. Sí. El nuevo puente o el puente de la conferencia. Exactamente. Claro, como el puente antiguo, el puente del Cristo, no permitía el paso de vehículos, porque estaba en pendiente y estaría adoquinado y sería muy estrecho, cuando tenían que pasar los vehículos de los conferenciantes en la conferencia de 1906, no lo podían hacer por ese puente. Entonces, el ayuntamiento, con el apoyo del puerto, decide construir un nuevo puente, el puente nuevo o el puente de la conferencia. Y esta sería esa entrada a ese nuevo puente, que combinaba las balaustradas con los pilastras y jarrones y después las barandillas de metal. Si te fijas bien, hay un detalle que mucha gente no se da cuenta, que es que hay un cambio de vía. Yo ahora mismo lo estoy viendo. Donde pone, está el chiquito. Sí, 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 sí. Fíjate, sí, sí, que es para hacer el cambio de vía. Pero veo también interesante, pues primero, la balustrada, ¿no? Me recuerda mucho estilo sevillano. Me recuerda mucho Plaza Alta, sobre todo con los jarrones en las esquinas. Sí. Pero yo, como capillita que soy, me fijo en las espadañas que están de la Capilla, claro, San Antón, que se ve a la izquierda, y más a la izquierda el Santo Cristo de la Alameda, la, claro, capilla de Santa Alameda. Claro, sí, en el centro de la fotografía está en escorzo, digamos. Siempre se ha dicho que la cabra tira al campo, ¿no? Como el monte, el monte. Que te honras, que defienda lo tuyo, si no lo relaciona con lo tuyo. Bueno, esperemos, pues, que pronto se arregle la Esto sería entonces ese puente de la conferencia
que después vendría el siguiente, que ya lo veremos. Venga, sí, pues continuamos ahí. Aquí cuando el puente, por una de las tantas riadas, sufre gran deterioro, ¿ve? Uno de los pilares se viene casi abajo, se desquebraja, ¿no? Y entonces ya el ayuntamiento decide clausurarlo. No, claro, no porque era peligroso. Había crecida del río, ¿no? Sí, sí, era peligroso. Era porque aquí la decía ha llovido mucho cuando ha llovido mucho. Sí. Entonces el río tenía muy poco cauce, muy poco lecho. Entonces, claro, no tenía suficiente capacidad para absorber una avenida tremenda de agua que viniera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que se inundaba y se desbordaba, y en una de esas tantas inundaciones pues dañó los pilares del puente de la Conferencia, ¿no? Y entonces el ayuntamiento, esto ocurrió sobre el año 1921 por ahí, ¿no? Uh-huh. Y se decide pues demolerlo y construir el otro puente de la Conferencia. Vamos a ver entonces. Vamos allá. Esta es otra fotografía del derrumbe, ¿ves? Con los detalles ahí ya. Con los detalles. Es que, ¿ves? A mano derecha se ve la balaustrada, pero sí, luego ya en el centro del puente se ven ya las barandillas de metal, ¿no? Sigamos. Esta es otra fotografía del puente de ferrocarril. Que se ve un poquito de un plano más retirado y se ve más, con más extensión. Este, el puente de la Conferencia, tomado desde la desembocadura del río, ¿no? Uh-huh. Y se ve como un coche de época lo está cruzando, ¿no? Son fotos muy... ¿Esto es de madera? Claro, porque sí, como ya te dije que la riada lo dañó tanto que lo tuvieron que demoler, ¿no? Y mientras se construía uno nuevo, se construyó una pasarela de madera. ¿Ah? Hasta que se hizo, y el nuevo... Era peatonal solamente. Claro, hombre, y demasiado. Se hizo en el 1926, se terminó, vamos, con gracias al puerto, a las obras del puerto, a la Junta de Obras del Puerto, ¿no? Este es el otro puente de la Conferencia. Exactamente. Además, ya vemos ahí el edificio de los galleros, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Pues este es el que yo conocí, José. El que yo conocí fue este puente. Y este era muy bonito, ¿ves? Tenía un gran arco, sí, ¿eh? Sí, sí. Y la balaustrada calada, era muy, muy bonito este puente. Y además tenía una innovación, que era quizás uno de los primeros puentes que se hizo por esta zona, que era de un solo arco de punta a punta, ¿no? Algo así como lo que es actualmente el mercado. Sí, sí. Que se me ha venido a la cabeza eso. Que son arcos, ¿sí? Que la gente decía que eso era imposible, que eso se iba a caer, y el arquitecto dijo que no. Había que poner en el centro un pivote, un pilar o a los lados, y dijo que no. Sí. Iba de un lado a otro directamente. Es que fíjate la amplitud del ojo del puente. Sigamos. El encofrado, de cómo se hizo. El encofrado. Que se hizo pues con una malla de metal, lógicamente, ¿no? Claro, este es del año 26, mercados. Se hizo 10 años después, pero vamos, más o menos en 10 años, uh-huh, la técnica ingenieril, hombre, y arquitectónica era parecida, ¿no? El detalle aquí de la cafetería, el nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Café del Puente. Café del Puente, que después fue Casa Arturo, sí, ¿no? Casa Arturo, ahí fue Casa Arturo. Es verdad, ahí fue Casa Arturo, sí, sí. Pues sí, fue sí, Casa Arturo. No, muy original tampoco era, sí, que sí. No. Pero claro, el dueño aprovechó y dijo, esto es Café, hombre, del Puente. Y aquí se ve el puente del ferrocarril primerísimo plano, y después el puente. Y estaban los dos en forma tangencial, ¿eh? Confluían en triángulo, digamos. Y allí ya desemboca Duque de Almodóvar, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Y hay el para cortar el paso a nivel, ¿eh? Hay una barrera, sí, para cuando traía las vagonetas el... No, y el tren de viajeros, vamos. Y el tren de viajeros, que lo recogía, sí, en el puerto. Porque el tren primero estaba en la orilla sur y después se pasó a la orilla norte. Existaba primero en la calle San Bernardo, para que nos entendamos todo, y después se pasó a Segismundo More, ¿eh? Para, sí, que quede más claro, ¿no? Venga, vamos a continuar. Este es el pasanivel, el famoso. Exactamente, el famoso pasanivel. Esto estamos ahora mismo a nuestra derecha. Estamos saliendo la capilla, de la calle, ¿no? Cayetano del Toro. Estamos saliendo de la calle Cayetano, Cayetano del Toro. Porque al fondo estaría el Hotel Anglo-Hispano, ¿no? Exactamente, que, ¿eh?, se ve aquí un poquito. ¿Eh? Y estaban los dos, el Anglo-Hispano y el término. No he cruzado yo veces ese paso a nivel con mi padre, que va. Además, ahí creo que hay un guarda, ¿no? Sí, sí, sí. Está, sí, vestido, sí, de blanco. Sí, claro, sí, sí, sí. Y bajaba la barrera, esperábamos los coches y los peatones para que pasara. Porque, para que pasara el tren. Venga, sigamos. Sigamos.
Este sería el, como el puente, pero a nivel del pavimento, digamos, sí, ¿no? Y sí, como viendo el hotel anglicano. Claro, exactamente. Y ve cómo se unía, que sí, aquí se ve perfectamente cómo unía la parte de Segismundo Moré con la actual avenida Villanueva, ¿no? Y mucha, esto era el río en su plenitud. Bueno, pues el río de la Miel en realidad llegaría más o menos hasta lo que hoy es la capilla del Cristo de la Alameda. Y después era un delta, unos bajíos, ¿no? Unos arenales. Y según yo he leído en la última revista Almoraima, en un artículo, entre muchos firmado por nuestro común amigo Rafael Jiménez Camino, arqueólogo municipal, ¿no? En tiempos muy remotos, en la Edad Media, quizás en la Edad Antigua, el río de la Miel no desembocaba ahí, sino que desembocaba más hacia el norte. Uh-huh. ¿Eh? Quizás cerca, es una hipótesis, de la actual Plaza del Mercado, quizás. ¿Eh? Venga, vamos a continuar viendo más fotografías antes de quedarnos. Este es el puente que había en la desembocadura, el que hemos visto antes, uh-huh, de forma cenital, ¿no? Sí. Y este era el que, por el que pasaban las vagonetas que traían las piedras para construir el muelle de la Galera. Es más, aquí se ve un poquito lo que es el edificio de aduana, ¿no? De aduana y comandancia de marina. Sí, que es claro, fondo, porque este está justo en la desembocadura, ¿no? Y el edificio que tenemos aquí, nosotros lo conoceríamos ahora como el edificio Millán Picazo. Sí. El anterior. Uh-huh. ¿Eh? Y por ahí, algo referencia a ti también, lógicamente, por ahí, cuando yo era pequeño, pasaba el paso de Nuestra Señora del Carmen para ser embarcada en el pantalón. La caracola, ¿no era? La caracola. Enfrente de la comandancia de Marina o de la autoridad o de la Junta del Puerto. Bueno, da lo mismo, por ahí, más era... o menos. Y yo me acuerdo porque eso yo lo he visto, ¿no? Y pasaba por ahí. Sigamos. Otra panorámica, ¿eh? ¿Eh? Ese puente. Sí. Después veremos a la siguiente cómo se construyó uno nuevo. Y ahí está la entrada, eso que hemos visto, al puerto. Sí, 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 sí. Y este está ya... Y ya como comienzan los rellenos también. Ya está, ¿no? Claro, sí. Yo lo he ido conociendo, sigamos. Está muy interesante. Aquí se mantiene el puente de la desembocadura, pero a la parte derecha, así un poco en escorzo, se ve un nuevo puente, ¿a que sí? Muy ancho. Bueno, pues este puente se construyó en el 1972 para dar continuidad a la Avenida de la Marina con el Paseo de la Conferencia. Tras demoler ese edificio que se ha visto antes, así muy típicamente de años 20, ¿no? Sí. Que sería la estación sanitaria y demás, ¿no? Claro, porque el Paseo de la Conferencia se cortaba detrás de ese edificio, ¿no? Bueno, pues para dar continuación se demuele, ¿no? Y se construye este puente. Y ya hay un seguimiento desde la Avenida de la Marina hasta el Paseo de la Conferencia. Y este puente se mantiene encastrado dentro del abovedamiento del río de la Miel. No se demolió. Los demás se demolieron todos. Cuando se encauzó y se abovedó el río, los demás puentes desaparecieron, por desgracia. Pero este no, ya para que lo vamos a demoler, si puede estar encastrado dentro de la bóveda, ¿no? Sigamos. Otra imagen, ¿ves? Otra perspectiva. Y aquí se ve perfectamente la anchura que tenía. La anchura que tenía. Cuando comienza la canalización y soterramiento del río de la Miel. Que el río de la Miel... ¿En qué año pudo ser...? 72. 72, no, 74, perdona. 74, ¿sí? Yo te cuento cómo yo lo viví, porque no me perdía de una. O sea, yo tenía que haber sido reportero. En ese puente de la desembocadura que vimos al principio, ahí se pusieron unas planchas de acero, tú te acordarás, sí, Pedro, sí. ¿Eh? Para impedir que el agua del mar entrara. Uh-huh. Y con bombas fueron extrayendo toda el agua del río. Daba una impresión, que sí, Pedro, ver el río... Seco. Seco. Yo tenía unos 14 años por ahí. Seco. Se rellenó de zahorra. Y en ese rollo de zahorra se excavó este canal que estamos viendo aquí ahora. El canal es más estrecho que, si os dais cuenta, que el río. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Sí, 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 por supuesto. Sigamos con la siguiente foto. La bóveda que cubría el canal. Y esta ya es la última. Bueno, si comparamos, fíjate, aquí es donde... la imagen del río, cuando tú dices que el río era tan ancho, ¿a que sí?, con esta penúltima foto...
Sobra las palabras, ¿a que sí? Aquí estaban las fuentes del río de la miel, de ahí brotaba. De ahí... Y este puente... Porque el nacimiento del río de la miel... Pues está zona alta del cobre. Sí. Claro, por ahí está. Y esto es el típico, la típica fotografía del Señor de la Miel, ¿no? Que guarda similitud este puente, ¿a que sí? Con sí, el otro sí, que hemos visto, sí. ¿Sí? Y así también sería el del siglo XVIII del matadero. Serían, porque estos son, este también será del siglo XVIII o principio del XIX. ¿Para qué se hizo este puente? Pues para traer la harina, ¿no? Una vez que se molía. De los molinos que había ahí, que era el del Cachorro, el de Escalona y otro que llama el Grande. Eran tres, ¿no? Eran tres molinos. Eran tres molinos, Escalona. Tres molinos. Y entonces, claro, y este, tú lo conoces, es muy estrecho, sí, que sí, para que cupiera solamente una acémila. Un carro con los bultos, claro. O sea, con los costales de harina. Pues para que las personas se hagan idea, tenían que ser similar a este, los otros que hemos comentado, el puente viejo y el puente del matadero. Además, asoma, ¿no?, por aquí a lo que es la parte baja de la fotografía, esa planta tan característica que tenemos en nuestros montes, ¿no?, en nuestros campos, ¿verdad?, y sobre todo en el cobre. Son helechos, ¿no?, creo recordar. Son helechos, ¿no? Helechos. Sí, porque hay plantas, lo he entendido en biología y en botánica, yo sé lo justito, que hay parte de flora del Jurásico, aquí. Wow. Sí, sí, porque es un microclima muy especial, ¿no? Por la niebla, por la humedad, ¿no?, se crea, del Levante y demás, se crea un microclima, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si yo tengo entendido, por lectura, que hay partes como de flora de esa etapa del Jurásico de hace ya millones de años, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿por qué se cubre el río y por qué se canaliza? Vamos a ver, el río ya se había convertido en una cloaca a cielo abierto. No había depuradora. No había depuradora. Claro, las fotografías no huelen, pero tú te acuerdas, Pedro, que sí, que cuando bajaba en verano en la época de estiaje... Y venía el Levante o el Poniente, no había quien pasara, bueno, por ahí. Como la playa de los ladrillos, para que la gente se dé una idea, ¿no? Para la gente más joven como tú. Y hubo una riada en el año 70, ¿no? 70-71 sería la riada. Por el 70. 70. Yo también fui a ver, lógicamente. Yo vivía en la calle Juan Morrison. Se llenó todos los callejones, hasta Mélida. Claro, yo fui a la plazoleta Joaquín Ibáñez con mi padre, que en paz descanse. Y la calle Agustín Bálsamo era un río. ¡Buah! Era un río. Pero subió. ¿Todo eso desbordado por el...? Sí, desbordado. Porque es que el río, claro, absorbía y subía toda la marea hacia arriba, y descongestionaba toda la parte del puerto. Claro. Pero... no lo quitaba, porque es que dio la casualidad de que todas las cañerías de todas las aceras, vamos, de la parte derecha e izquierda, desembocaban en el río. Y eso ayudó a... Yo he estado de pequeño, a donde tú has visto esas barcas que hay, sentado pescando una cañita, y se cogían peces fabulosos. Pero luego, cuando empezaron a mandar para ahí las cañerías, aquello... Ya es la cloaca. Es que aquí en las esquinas hemos cometido los ríos en cloaca. Como la calle es casi toberamente, tú sabes que está hecha sobre un antiguo río. La Juliana, el río, sí, Saladillo, y así sucesivamente. El río Pícaro se está salvando y toquemos madera. ¿Eh? Claro, ese desbordamiento, ya te digo que toda la calle Tarifa era un río, ¿eh? Pero a la altura de un metro y pico. No, llegó al techo de los 600, de los coches 600, llegó. Sí. Y autobuses de la CTM hasta las ventanillas. Claro, ten cuenta que esa es la parte muy baja, esa parte... no llegó a la calle de las Huertas, fíjate tú. No llegó el agua... A esa zona. Porque esa zona era zona, lo que yo te comenté antes, que el río desembocaba hacia... la parte de la Plaza de Abasto, porque ahí se han encontrado restos arqueológicos como de muelles o algo, ¿no? Y el agua tiene memoria. Y el agua... Claro, y quiere volver a su sitio. Vuelve a su sitio, ¿eh? Pedro, ¿algo más que quieras añadir? Sí. Hubo un proyecto que no se conoce mucho por un alcalde con Algeciras, que hizo mucho para Algeciras, que fue Silva, que él tenía el proyecto de no tocar el río, de dejar el río como... desembocante del mar y hacer unos jardines a ambos lados, como si fuera el Támesis. Pero
le dijeron que no. Y él quería, tenía, había hasta el proyecto de decir, no, el río no se va a tocar. El río se va a dejar porque es la desembocadura de todo el mar y cuando viene la ría temporal eso corre hacia arriba y vamos a hacer unos jardines a derecha e izquierda y que las edificaciones y quitar, hacer, una, vamos, sería una cosa monstruosa, o sea, de dinero, para que las tuberías desembocaran en otra parte, pero dejarlo como un paseo precioso. Pero dependía, se dependía de Cádiz y Diputación y dijeron que no, que eso costaría una millonada. Ha habido siempre un maltrato hacia la ciudad de Algeciras. Sí. Costaría una millonada. Y él, el Alberich, que estaba aquí, que era otro bastante bueno, de ingeniero, y dijo que no, que se podía hacer desviando las tuberías, que no había que las tuberías se cerraban y se hacían unos codos y se quitaban hacia otro lado. Y eso se preservaba y se dejaba como un paseo precioso que desembocaba en la marina, porque todo el mundo para hacer, ver la marina y llegar a los barcos. Sí, pero ya no vemos ni la llegada de los barcos. Ya, ya lo vemos del agua. Pero Cádiz dijo no. Pedro, muchísimas gracias. Ah, gracias a ti por atendernos. Juan Carlos, nosotros nos vemos ya el próximo año. Es verdad. Muchísimas gracias a la Trocha por Bueno, pues ya, volver, mira, ya que lo has mencionado, pues como ya nos vamos a ver, pues feliz Navidad y feliz año. Y que este año sea un poquitín mejor. Mejor. Que sea un poco mira, mejor. Y eso, y que los traiga, pues sobre todo, salud, ¿a que sí? Esperemos y ya que sea la pandemia sea Sean los coletazos y ya terminase por algo histórico y demás, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros, como siempre. Amigo. Señores y señores, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos un miércoles más para seguir hablando de patrimonio de nuestra historia y hoy, como hemos visto, de esos puentes que nos acompañaban por nuestra ciudad, concretamente en el río de la Miel. Que descansen y hasta la próxima semana.